Bienvenidos a su canal Arte con Todo. El primer libro se imprimió hace 1145 años. Se llama El Sutra del Diamante. El comprar y arrumar libros sin leerlos se llama Zundoku. Una de las técnicas de crear arte con libros es esculpir pequeñas figuras que luego emergen del libro mismo. Ahora vemos la opción de crear instalaciones sin modificar los libros. El siguiente artista sí recorta los libros para armar pequeñas, simétricas y geométricas esculturas. En pleno proceso creativo, observamos al gran escultor taiwanés Lon Bin Chen. Él arma grandes volúmenes de libros sujetados fuertemente para luego tallar bellísimos bustos de personajes famosos del Renacimiento. Una de sus más recientes obras son los jardines Zen, donde imita piedras en equilibrio e instala unos lagartos de un realismo mágico. Una de las técnicas más sencillas de crear arte con libros es el doblar sus hojas siguiendo unos patrones establecidos. La página donde ustedes pueden conseguir estas plantillas la dejo impresa en la descripción de este video. Aquí vemos al famosísimo artista Guy Laramie tallando varios libros para crear desde pequeñas esculturas hasta enormes cadenas montañosas como su famosa obra Adiós, la cual creó cuando la Enciclopedia Británica anunció que después de 244 años dejaría de imprimirlas en papel.
Recuerden ustedes, suscriptores, tratar de conseguirnos al menos de a 10 suscriptores por cada uno de ustedes. Es indispensable para poder que el canal perdure. Si este video les gustó, les agradezco inmensamente que lo compartan en sus redes.